Buenos días, hijo. Una pena, una pena de ayuno. Vaya a ver. Despertad, amo. Despertad, por favor. Despierta. Mi hijo, se va a meter con una cosa tan asquerosa como esa, uy. Vea, 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 no se le ciego, ni siquiera se baña. ¿Y qué espera que se metiera con algo lindo? El parche es un fenómeno artístico y cultural que se origina en el casco urbano de Vistahermosa, en cabeza del profesor Luis Eduardo Lara, quien nos contará su origen. El proyecto del parche tiene una historia, digámoslo así, triste, porque empieza con un presidente que convirtió a Vistahermosa zona de despeje y que dejó y que dejó al pueblo de una manera abandonada, melancólico, porque la gente aquí no se encontraba, digámoslo así, incierta, no sabía qué pensar ni qué hacer. Entonces se me ocurrió que había que alegrar el pueblo, ¿sí? ¿Y cómo lo hicimos? Pues simplemente escogimos un lugar que se llama, que el municipio tiene al lado de la Casa de la Cultura, que se llama La Concha Acústica. Un lugar que estaba totalmente abandonado, desolado. Y a mí se me ocurrió que por ahí nos podíamos reunir, hacer actos culturales. Empezamos así, sin ton ni son, un día. Y durante mucho tiempo lo hemos venido haciendo. Entonces se convirtió ya como en algo, digamos así, como una necesidad. En ese momento era muy importante porque la gente se tomó confianza. Creíamos que no nos iban a acompañar, pero a pesar de que lo hacíamos en las horas de la tarde, en horas de la noche, siempre la concha permaneció llena. La gente, eso le permitió a la gente creer en ellos mismos y como darse más confianza. Ahora, conozcamos más a fondo la logística y la forma de trabajo de esta organización. Siempre me he preguntado que los estudiantes van a un colegio aquí, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Siempre se les habla hacia el futuro, que eso es bueno para el futuro, que eso es bueno para su vida, bueno, para infinidad de cosas. Pero realmente a mí me parecía que el estudio debe ser algo tangible, algo que se podía demostrar. Con las reformas educativas que se hicieron durante en esa época, entonces se me ocurrió que los estudiantes no tenían que ir a estudiar solamente, sino que también debían a experimentar la vida como tal, el mundo real, y que los resultados, lo que fueran a hacer, la comunidad pudiera cosechar acerca de ellos. Entonces me pareció que si nosotros hacíamos arte, ¿para qué hacíamos arte? Si era que estábamos en un salón. Ese salón simplemente era para nosotros, nadie nos veía, así hiciéramos teatro, cantáramos, hiciéramos danza, todo se quedaba ahí en la recochita y en la clase y en la nota, así se quedaba todo. Entonces le digo, no, bueno, esto hay que expandirlo. Y entonces, en vista de eso, y el muchachos, trabajamos en clase y el resultado final se ha mostrado en el pueblo. Y así siempre se ha venido realizando. Entonces, hacemos, digamos así, que la clase es un ensayo y el resultado final de eso es las presentaciones que nosotros hacemos en la concha con música. Semana esperamos que no hay malas expectativas tanto de nosotros los organizadores como de la gente, porque la vez pasada nos fue un poquito mal, entonces estamos esperando que esta vez haya más compromiso de los actores, que son los chicos. Yo creo que realmente y esperamos que lo que tenemos esta vez estrenando
como la luz, el equipo, los micrófonos, motive más a los muchachos para comprometerse con más con el trabajo que estamos proyectando hacia la comunidad. Y bueno, y con el acompañamiento de las cámaras y todo el cuento, esperamos salir mejor librados. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver cómo tienen de organizado, qué cosa, vamos a ver el estreno del equipo, vamos. Tenemos los primeritos, los niños de primero, ellos son realmente los más entusiasmados para este tipo de eventos y realmente casi son los más puntuales, por eso es que insistimos mucho en la puntualidad, porque esperar mucho para ellos es muy fácil. Vamos. Vamos a ver cómo le va con él. Excelente. Excelente el maquillaje. Quedaron muy bonitas. Vamos a ver el desorden. Bueno. Por aquí. Anóteme ahí. Anóteme aquí porque aquí se dañan las pestañas, este man. ¿Listo? ¿Qué tenemos que revisar? A ver, ¿qué alcanza la luz? Listo. Vamos a ver los comandos cómo están. Esto lo pueden poner inclinado. Mire, lo pueden colocar. ¿Qué tienen aquí encima? Nada. Viste lo que está aquí encima. Esto lo pueden colocar así inclinado. Ahí lo pueden manejar más fácil. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Qué pasa con la grabadora? Eso fue uno. Dale una lámpara, hermano, porque si no pueden un bombillo. ¿Cuál cable? Sí, claro, estaba completita, aparte. Ay, a mí me parece que esa vaina se quedó allá. Después de conocer el éxito del parche en su organización y su impacto positivo en la juventud vistahermoseña, averigüemos qué opiniones tienen los habitantes de este municipio respecto a esta organización. Digamos que lo positivo que genera el parche en este programa que hace el colegio es importantísimo porque evita que los niños se enrumben hacia otras actividades que no son convenientes para la juventud. Y el parche le da distracción y le da alegría al municipio de Vistahermosa. Es obvio que este tipo de productos institucionales viniendo de la parte educativa, en este caso del Colegio de los Centauros, debe ser impactante en lo positivo de acuerdo a que desarrolla actitudes y actividades prudentemente culturales en la comunidad juvenil de nuestro municipio. El impacto que genera, pues, definitivamente a nivel urbano es excelente. Deberíamos tener en cuenta que esta posibilidad debería abrírsele también a los colegios ubicados en el área rural de nuestro municipio. Vale la pena que reconsideremos esto y le propongamos a las directivas del colegio mirar la posibilidad de articular con esas instituciones, también lo necesitan. Bueno, el parche como proyecto pedagógico pienso que es un espacio de participación para el fortalecimiento
y el empoderamiento de los valores artísticos en los estudiantes. Entonces, de manera pedagógica, permite la expresión, permite la creatividad, el análisis, de modo pues que es un espacio fundamental en la educación del niño. Un medio por el cual los estudiantes de grado 11 buscan que en sí el colegio y la sociedad, la cultura, se exprese en un medio donde todos podamos colaborar. En este caso, pues somos nosotros los jóvenes quienes participamos en este proyecto, realizamos el proyecto y pues también los niños pequeños hacen parte del proyecto y ellos mismos pueden ir viendo que llegar a 11 es como dirigir este clase de proyectos y realmente para mí es algo muy bueno. Por último, reflexionemos sobre el trabajo que se ha realizado con los jóvenes del Colegio Los Centauros. Yo creo que las reflexiones se han visto, porque aquí no es que hemos hablado y hablado y hablado y que hemos hecho proyectos, no, las reflexiones son visuales. Grado 11 organizado, trabajando para una comunidad. Estudiantes trabajando para mostrarlo, para mostrar sus resultados académicos. Reflexiones para la gente adulta es que los muchachos jóvenes siempre son capaces, que a veces los menospreciamos, que a veces no creemos en ellos, pero que son capaces y que están viendo una visión de futuro cuando se les propone en sus trabajos. Así que son responsables y que en ellos siempre hay que creer. Es lo más, es la reflexión más importante. Los jóvenes no se les habla del futuro. Los jóvenes trabajan en este momento para el futuro.